Un Limache para todos, una comuna que crece. Esas son las palabras con las cuales quiero yo iniciar este coloquio ante ustedes para el... Don Luis Ramón Minardi de la Torre nació en Limache un día 8 de agosto del año 1934. Hijo de don Adolfo Minardi Campantico y doña Esther de la Torre Villarroel, jugó, corrió y fue creciendo en esta, su querida tierra, acompañado de su hermana, la señorita Lina. Ya de adolescente, se sintió atraído por estudiar medicina, pero la vida le fue indicando que los números eran su fuerte. De profesión contador-auditor, tuvo una destacada y exitosa carrera profesional, siendo un hombre dedicado a las labores empresariales. También tuvo una vocación por compartir junto a los demás lo que él sentía eran las claves para poder triunfar en la vida, las cuales las resumía en 5 sencillas palabras, que decía tenerlas marcadas con letras de fuego en la frente. Estas palabras son trabajo, responsabilidad, puntualidad, lealtad y honestidad. Las exigencias laborales le hicieron alejarse por breves momentos de su querido Limache, al cual cada vez que podía retornaba. Así lo decidió don Luis en una etapa ya madura de su vida, cuando determinó retornar y quedarse por el resto de sus días en su querido Limache. Su amor por el arte y la cultura fue casi tan grande como su amor por esta tierra, donde encabezó y gestionó numerosas acciones solidarias, sociales y patrimoniales, muchas de las cuales se desarrollaron de manera anónima. Fue este amor por su pueblo, como él decía, lo que le permitió alcanzar la máxima mayoría en la votación de alcalde del año 2008, llegando a ser el principal edil de la comuna, cargo en el que se desempeñó hasta que un cáncer hepático severo y prácticamente fulminante le fuera diagnosticado. Hasta sus últimos días, estuvo lúcido y consciente, no aceptando someterse a tratamientos que le exigieran alejarse de su comuna, solicitando un cuidado en su domicilio, como también pidiéndole a sus más cercanos que no informaran de la compleja enfermedad que le afectaba, esto hasta después de las festividades de fin de año, para así no entristecer las celebraciones de Navidad y Año Nuevo de la comunidad limachina. Son muchos los sueños y anhelos que don Luis Ramón Minardi de la Torre tenía en mente para el desarrollo de Limache, y los cuales, antes de partir, los encargó a sus más cercanos colaboradores, quienes se comprometieron en concretarlos. Nuestro alcalde, afortunadamente para muchos, no fue un político, sino fue sencillamente un limachino que amaba a su pueblo de todo corazón, buscando lo mejor para esta comuna y sus habitantes, sin escatimar en gastos en muchas ocasiones. Hoy despedimos a don Luis Ramón Minardi de la Torre, quien nos ha dejado físicamente, pero su legado, su amor por la comuna y sus enseñanzas se quedarán en la perpetuidad de esta ciudad, de su querido pueblo, el cual sin duda le acoge en el seno de su historia. Pues siempre tuvo una frase que fue un lineamiento de vida y un objetivo para el cual siempre trabajar. Un Limache para todos. Una comuna que crece.